Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Hugo Madura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer este top de bikini. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer un top de bikini, que miren que quedó muy colorido. Aquí yo ya tejí una parte, lo estamos tejiendo con este hilo que es de la marca Círculo, se llama Clea, es muy delgado, entonces yo tomo la hebra de adentro y la de afuera. Los tres son de la misma marca. Esto es como un verde menta y esto es rosa. Es ese blanco hueso o algo así. No es blanco del todo. Como lo tomo las dos hebras, voy a tejer con una aguja 2.5. La idea es que la puntada quede muy apretadita, que quede bien prolijo. ¿Cómo sabemos la talla? Medimos desde la parte de abajo del pezón. Del seno hasta el pezón, perdón, desde la parte de abajo del seno hasta el pezón, y eso es esta medida. Así para cualquier talla, para poder sacar, no me guío por la cantidad de puntos, nunca por la cantidad de cadenas, porque puedo tejer con este hilo, con uno más grueso, con uno más delgado, con una aguja más gruesa, con una más delgada. Me voy a guiar por los centímetros, mido desde la parte de abajo del seno hasta el pezón. Cuando tenga sus centímetros, tejo cadenas. Para esta talla tengo 8.5 centímetros, 22 cadenas. Este top es una talla más o menos entre 34 y 36. Aquí hay 8.5, vamos a medir. 8.5 centímetros y aquí hay 22 puntos de cadena. Vamos a iniciar a tejer. Para esta talla ustedes deben de tomar la medida para iniciar a tejer. Y así lo pueden hacer con cualquier hilo que sea más grueso, más delgado. Debe ser hilo. Para hacer un top de bikini debe ser hilo, no lana. La lana es para hacer cosas abrigadas, que den calorcito. Iniciamos con un punto deslizado, un nudo deslizado, perdón, y vamos a tejer 22 cadenas para este caso. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cadenas. Tengo esto. Tengo esta parte. Ahora vamos a tejer. 1, 2, 3 cadenas que van a reemplazar a la primera vareta. Esas tres cadenas van a reemplazar a la primera vareta. Cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena es donde inicio a tejer. Voy a tejer varetas. Todo el tiempo varetas. El top está tejido todo en varetas. Pues toda esta parte, todo esto que ven aquí son filas de varetas. Iniciamos con una cadena en el color rosa. Y todas estas filas de varetas, aquí en la esquinita deben de quedar 5 puntos siempre. 5, 5, 5, 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos. En cada una de las filas hay 5 puntos en esta esquina. La siguiente fila, estas son filas, no son vueltas. Y siempre quedan por el derecho. Siempre iniciamos en el mismo punto, siempre quedan por el derecho y finalizamos acá. Es verde. Después sigue la de color como blanco hueso. Siempre iniciamos por aquí, por el derecho, y siempre finalizamos acá. Todas las filas están iniciadas aquí. Miren que aquí están todas las tres cadenitas. Y siempre están terminadas aquí. Todas estas hebritas las vamos a guardar ahorita cuando tejamos la parte de abajo. Vamos a continuar tejiendo varetas hasta llegar a la esquina. Ya tengo 22 puntos porque estas cadenitas son una vareta. Vamos a tejer en esta esquinita. En ese mismo huequito vamos a tejer la segunda vareta. La tercera vareta. Cuarta vareta. Quinta vareta. O sea, tenemos una de cada lado y tres que van en la mitad. En total quedan 5 varetas. Ya tengo 5 puntos aquí en toda esta última cadenita. Vamos a continuar tejiendo varetas, pero ya tejemos de vuelta. En cada cadenita tejemos una vareta.
Los aumentos son solo aquí en la esquinita, en todas las filas. Vamos guardando esta hebra. Dejemos ahí sobre ella. Ya terminé esta primera fila. Hago una cadenita y siempre para cambiar de color, corto la hebra. Ahora sigue el color verde. También tomamos una hebra de adentro y la de afuera para tejer con las dos hebras porque este hilo es muy delgado. Hacemos un nudo deslizado, exactamente igual que ahorita. Y siempre vamos a iniciar a tejer en el mismo punto. Y siempre vamos a terminar en el mismo punto. Aquí siempre va a quedar esta hebrita del final. Y siempre vamos a iniciar donde tenemos las tres cadenitas. Uno, dos, tres. Tres cadenitas que reemplazan a la primera vareta. Y continuamos tejiendo una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Ya avancé en esta fila número 2 con el color verde menta. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 varetas ahí en toda la esquinita. Tejimos hasta la mitad, hasta la vareta de la mitad y ahí vamos a tejer 5 varetas. Ahí van 2, 3, 4, 5 varetas. Para que no nos perdamos, podemos poner el marcador y saber que ahí vamos a hacer el aumento en la próxima fila. 1, 2, 3. Aquí en la vareta número 3 es donde vamos a hacer el aumento en la próxima fila. Y continuamos tejiendo una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Así como les mostré ahorita, vamos a cambiar siempre de color. Llegamos, hacemos una cadenita, llegamos aquí al final, hacemos una cadenita, cortamos la hebra, alamos y empezamos en el mismo lugar donde siempre tenemos las tres cadenitas. Ahí iniciamos con el siguiente color, que para este caso es este blanco hueso. Y así vamos a ir aumentando. Miren la secuencia de color. Podríamos haber tejido rosado, verde, blanco, rosado, blanco, verde. Yo decidí hacerlo rosado, verde, blanco. Otra vez inicio la secuencia verde, rosado, blanco. Inicio esta misma secuencia, rosado, verde, blanco. Y otra vez verde, rosado. Miren la secuencia bien aquí. Por si quieren hacer esta misma secuencia o si la quieren hacer en orden. Ya ustedes eligen. Inicié la tercera vuelta con el color blanco. Miren que siempre iniciamos aquí, todas las cadenitas quedan para este lado y siempre finalizamos aquí, en este lado. Siempre todas las vueltas me quedan por el derecho. Voy a retirar el marcador para tejer ahí en ese tercer punto 5 varetas. Van 3. 1, 2, 3, 4 varetas, 5 varetas. Y continúo tejiendo una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Bien apretadito, que quede bien pulidita la vareta. Vamos a poner el marcador en el tercer punto. 1, 2, 3, que es el de la mitad. Y ahí va a ir el aumento en la siguiente fila. La siguiente fila va a ser de color verde. Miren cómo voy avanzando con las coquitas del top.
Ya una la tengo terminada. Estoy tejiendo todo el tiempo vareta. Y solamente hago aumentos aquí en esta esquinita. 5 varetas en esta esquina. Ya terminé las dos cocas. Miren, este es el derecho de las dos. Esto lo tengo que voltear así. Voy a tejer 10 centímetros de cadena para este lado. Para este, miren que está volteado, pero está al derecho. Voy a tejer primero las de este lado, la del lado izquierdo. Después vengo y tejo las cadenitas de este lado, porque me voy a devolver tejiendo y necesito que me quede al derecho. Vamos a hacerlas de este lado. Ya aquí tengo el nudo deslizado y voy a iniciar a tejer aquí en toda la esquinita. 10 centímetros, yo les voy a dejar por aquí ese datico de los 10 centímetros para esta talla. Pero igual tengo que contar las cadenitas porque ese mismo número de cadenas que teja para este lado, lo tengo que hacer para este lado. Van 4. Ya tengo, aquí tejí 25 cadenas, 10 centímetros. Ya conté las cadenas, pero la última cadenita se pierde porque al jalar aquí, al cortar y jalar, a esa última cadenita se pierde. O sea que en total tengo 24 puntos ahí. Aquí ya hice el nudo deslizado y enfrenté derecho con derecho. Porque voy a hacer 3 punticos deslizados aquí para unir esta parte, para que esto me quede unido aquí. 3 puntos nomás. Uno, dos, tres, aquí. Tomo solo el de afuera y hago lo mismo a este lado. Uno, dos, tres. Ya tengo el nudo deslizado, lo paso por ahí, hago una cadenita y voy a tejer nuevamente en ese huequito para que quede bien reforzado, que no se vaya a desbaratar. Y hacemos punto deslizado, tomando solo una hebra, la que queda más afuerita. Y hago lo mismo a este lado. Y hago un punto deslizado. Y vamos con el último. Aquí. Y en este último punto. Lo que esta hebrita aquí no deja ver. Un punto deslizado y listo. Una cadenita y corto la hebra. Así ya está unido esta parte. Vamos a hacer las cadenas del otro lado. Vamos a hacer las cadenas de este lado. Hago un nudo deslizado. Y vengo a tejer a esta esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo los 24 puntos de este lado. Miren cómo voy. Ahora voy a tejer varetas de ida. Y voy a ir guardando todas estas hebras. Tejo una, dos, tres cadenas que reemplazan a la primera vareta. Y cuento uno, dos, tres, cuatro. Y en la quinta vareta, en la quinta cadena es donde inicio a tejer. Recuerden, a este lado tejí 25 cadenas, pero al cortar la hebra y alar se pierde una. Entonces a este lado solo tejí 24. Hay que contar el número de cadenas y aquí hay 10 centímetros en estas cadenitas. Estoy tejiendo varetas. Una vareta sobre cada cadena. Vamos a continuar tejiendo así y vamos a ir guardando las hebras. Miren cómo voy tejiendo varetas aquí. Vamos, nos deben de quedar así por el derecho. En cada una de estas filas tejí dos vareticas y voy guardando todas las hebras. Esto lo tengo que pasar para atrás y cortarlos bien, que no quede nada para acá para adelante. Les muestro aquí.
en cada una de las filas. Aquí voy a pasar a la fila de color verde. Voy guardando las hebras y tejo una, dos varetas. Si tejemos tres varetas en cada una de esas filas, nos va a quedar como con vuelo. Entonces hay que tejer solo dos vareticas, no más. Y vamos guardando las hebras. Vamos a tejer filas con cada uno de los colores, siempre por el derecho. Siempre iniciamos aquí y siempre terminamos aquí. Pero iniciamos guardando la hebra. Miren que yo guardé la hebra. No se nota. Y aquí cuando terminemos también hay que tejer sobre la hebra. Hay que tejer sobre esta. Y esta la voy a meter por aquí para recordar que tengo que tejer sobre ella y que no se me pase. Para no tener que desbaratar después. Dos varetas. Paso a la siguiente fila de color verde y tejo una, dos varetas. Ya voy a terminar aquí esta parte. Una, y dos varetas. Todos esos hebritas que quedan las corto después. Miren cómo voy. Ya tejí toda la primera vuelta de color rosado. Esta hebrita la meto por aquí para recordar que tengo que guardarla cuando venga con tejiendo con el color verde. Siempre iniciamos aquí y terminamos aquí. Que queden todas las filas por el derecho. Esto no son vueltas, son filas. Y todas estas hebritas las pasamos para atrás y después las cortamos. Estoy tejiendo varetas. Una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Y cuando inicio a tejer aquí, de una vez inicio a tejer sobre la hebra que quede guardada. Y aquí también termino sobre la hebra de la fila anterior, del color anterior. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora yo cuento bien, 3, 6, 7 vueltas, sí. 7 vueltas que miden 5 centímetros y medio. Si ustedes prefieren pueden tejer más filas. Yo las voy a dejar así y miren que ya tejí una tira de cadenas. Inicié aquí, ya lo voy a hacer en el otro lado. Aquí hay 175 cadenas. 70 centímetros aproximadamente, tejí hasta acá, inicié aquí, dejo hasta acá cadenas y me devuelvo tejiendo punto bajo. Aquí rematé la hebra y la guardo por acá por detrás para que no se vea. Esto va a ir así. Podemos meter esta tira por esta esquina o por esta esquina, como prefieran, y después hacer como hacemos con los cordones de los zapatos. Miren que aquí nos queda espacio y lo podemos hacer. Ahora vamos a iniciar a tejer aquí. Hacemos un nudo deslizado. Uno, dos, tres. Aquí en ese espacio, entre las dos varetas, tejemos. Pasamos esta hebra, hacemos una cadenita y vamos a hacer otra cadenita con esta hebra para pasarla aquí y que quede bien cerradito. Que me quedó muy cerrado. Voy a dejar esa hebra ahí guardada. Y voy a continuar haciendo cadenas. Ustedes pueden tejer una tira más larga si de pronto es una talla más grande, porque van a necesitar más tira para poder cerrar bien acá en la parte de atrás el top. Yo tengo 70 centímetros. Si son tallas grandes, podrían hacer, pues si tienen mucha espalda, podrían hacer un metro. Deben contar el número de cadenas, porque tenemos que tejer el mismo número de cadenas aquí, el mismo que hicimos en este lado. Ya tengo el mismo número de cadenas
que en esta otra tira hago una cadenita que es solo para subir e inicio a tejer punto bajo. Un punto bajo sobre cada cadena y estoy tomando solo una hebra. Ustedes lo pueden tejer como les quede más fácil tomando las dos hebras. A mí me gusta cómo se ve cuando tomo solo una hebra, lo voy a dejar así. Voy a tejer punto bajo o medio punto, también se llama así, tejiendo solo, tomando solo una hebra de la cadena. Vamos a tejer todos los puntos. Ahorita que estemos llegando aquí, voy a poner esta hebrita por acá para que quede guardadita para tejer sobre ella. Ahorita que venga con el punto bajo, cuando lleguemos aquí hay que rematar bien, que quede bien guardadita la hebra con la que cortamos. Agradecemos a los miembros de Uva Madura Crochet. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales.